Pedro Valdés y Noris Isabel Martínez fueron los primeros en recibir de manos de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, el título de propiedad de sus viviendas ubicadas en los barrios Boston y Rafael Núñez de Cartagena. Bueno, este título que está aquí representa ser una legalización de un predio que tanto tiempo esperábamos nosotros, y ahora con este título sí nos representa que tenemos un lote en verdad legalizado y reconocido por el gobierno nacional y distrital. Ese es un alivio para nosotros, porque una casa sin título no es casa, y de todos modos se le agradece al presidente Santos. Con sus títulos de propiedad, Pedro y Noris, al igual que las otras 273 familias, tendrán ahora la posibilidad de tener acceso a créditos y a programas gubernamentales como la banca de oportunidades y subsidios para mejoramiento de vivienda. Además que con las escrituras de sus casas, se les incrementará entre un 40 o 50% el valor de sus inmuebles. Tenemos una meta muy ambiciosa de alcanzar 90 mil títulos en este gobierno, y afortunadamente a diciembre 31 de este año estaremos cumpliendo con nuestra meta volante del primer año y medio de gobierno. Lo que más nos tiene contentos con el alto consejero es que de estas 275 familias, 92 familias están en la red Unidos. La titulación de bienes fiscales le permite a los municipios direccionar programas de mejoramiento integral de barrios y adelantar procesos de legalización de los mismos, y las familias podrán convertir sus viviendas en una herencia para sus hijos. Tengo 5 muchachos, porque ese título ya lo van a representar son ellos, con el tiempo, porque uno viene y otro va. Desde ahora soy un nuevo propietario en Colombia y orgulloso por tener mi título de propiedad. No teníamos derecho a nada, pero ahora sí, ya aprovechamos y tenemos muchos beneficios. En el departamento de Bolívar, el gobierno nacional ha entregado 18 mil títulos a familias vulnerables. Que sigamos apoyando, trabajando por la gente más pobre, y para que todos tengan su título, así como lo tuve yo también. Hay que apoyar, seguir apoyando.